chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y en esta ocasión nos hemos desplazado aquí a la zona de Mazagón, como podéis ver. Hemos venido con el compañero Isidro y hemos estado esta mañana en la parte del Vigía y allí el compi Isidro. ¿Qué ha sacado, Isidro? Ha salido un robalito y una anchovita. ¿Una anchovita? Una anchovita y un robalito aparente. Por lo menos, mira, ha visto un par de pescaditos guapos. Está guapo, ¿no? Ha sacado con el pachín con acre, ¿no? 125, el robalito y la anchova. Los dos. Yo he sacado una anchovita pequeñita con un esparro blanco y la verdad que había muchos ataques, pero muy poca actividad, muy poca. Así que vamos a seguir dándole un poquito y ya sabéis, os dejo con el vídeo y suscribiros, dejadme un buen like y dentro vídeo. Le pongo un esparro, eh. Yo tengo ahí los faki, pero me da cosa ponerlo, tío. ¿Eh? ¿Te has visto? No, he visto algo, pero sin pájaro. Que digo, que me da pena poner los faki, tío. Para que venga una anchova, ¿sabes? Y más el color verde, que está más escaso que su puta madre, ¿sabes? Es que perder un faki, tío, con una puta anchova. Los dos ataques que hemos tenido ahí esta mañana. Vamos, se ve comido marcado, por atrás, tío. A ver, a ver. Y por ahí se ven los pájaros tirados de allá. Ya. Ahora, Hostia. Pues bien, tío, me he pegado. A ver, tío, bocanazo de robarlo, tío. Para que sí, tiene pinta de robarlo. Róbalo, tío. Ah, no, una... ¿Qué coño, tío? Una anchovita. ¿No? Una anchovita, ahí está la anchovita. Son muy chicos, ellos, me da pena. ¿Eh? Si fuera más grande. ¿Han dado? Sí. Oh, ahí lo lleva, está anchova. ¡Hija de puta! Ahora sí. Eso va, ¿no? ¿Eh?
probarlo, ¿no? Probarlo, ¿no? ¿Qué lo he dicho? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, tío. Qué bonito. Qué guapo. Otra vez, ¿has visto en la zona de la derecha, eh? Mm. ¿Otra? ¿Cómo va? ¿Buena? ¡Qué buena, tío! Y ha mandado a mí también yo. ¿Eh? La picada te ha dado, ¿no? Por arriba viene, tío, viene lo falta, ¿eh? Esto tiene pinta, ¿eh? ¿Eh? Tiene pinta. Pinta robado, ¿eh? Tiene pinta robado, ¿eh? Bueno, ¿eh? Robalo, José, está robalo. Sí, ya, ya. Ya tiene que ir a la derecha. Abajo. ¿Eh? Malo, ¿no? Anchova. Thank you.
ataca esto. Ah, y algo venía detrás. Ya están dando, ¿no? Creo que más comen, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, dos veces, tío! ¡Yo! ¿Por qué no pica, tío? Tío, dos pegadas, tío, y no se queda. Yo creo que nos están comiendo. Yo qué sé, tío. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Esto baila, tío? ¿O anchova? Creo que es anchova, ¿eh? Anchova o robalo, tío. ¿Baila? Oh, se soltará, verás. ¿Lo qué? Se ha formado allí, tío. Pues nada, señores. Bailote con el 525. Vamos a seguir con ella. Tío. A una baila, ¿no? Allí, no lo he visto. Es un bailote, tío. Veremos, veremos a ver. ¿Qué? Por debajo de agua, tío. No sé, tío. Otra con el pasinco, señores, pasinquito guapo.
chavales, hasta aquí la jornada de hoy. Como habéis visto, en la parte de la escalera pues hemos esperado a que el agua subiera un poco y se ha levantado el pescado por ahí. Y algunas bailas hemos rebañado, muchas picadas que nos han quedado. La verdad que a Isidro se le ha soltado un par de bailas buenas, ¿no, Isidro? Un par de bailas buenas. La pelea se ha soltado, pero bueno, por lo menos hemos disfrutado de las picadas y... Eran bailas de categoría, ¿no? Bailas muy buenas. Bailas muy buenas. Llevamos dos ahí que son de categoría, la verdad. Y nada, y comentaros que la jornada la hemos echado prácticamente con este señuelito, que ha sido el triunfador de hoy, el Pachinko 125 color nacre, el equipito La Hipnotice y el Team Power 3000, equipito ligero hoy que hemos disfrutado bastante. Y nada, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo.